set my heart afire. En caso de detectar a alguien con más de 37,5 de fiebre. Sí, nos dicen que solo tiene 3 décimas de margen de error y que puede trabajar a 3 metros de distancia. Si os parece, vamos a hacer ahora una prueba. Me voy a acercar a una de estas cámaras y cuando esté delante de ella, que es en este momento, tenéis que estar viendo mi temperatura corporal. ¿Qué pasaría? Bueno, ahora mismo está saltando porque llevamos... Hola, ¿qué tal, amigo? Buenos días, que tengas ahí un día... ¡Un día! Amigo, ¿qué pasa? Hoy me he levantado con ganas de jugar a GTA V Roleplay. Así que ahora mismo me voy a Twitch. Voy a estar ahí unas horitas. Vente a verme. Amigos, que estemos en cuarentena no significa que no te tengas que duchar, ¿vale? Como dato te lo dejo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿vale? Estamos en cuarentena, hay una pandemia terrible, pero te puedes seguir duchando. O sea, aunque no salgas de casa, el olor a culo lo sigues teniendo, ¿entiendes? Sigues oliendo a culo, a zorro degollado y bueno, y eso puede causar problemas, ¿vale? Nos quejamos de un virus, pero es que tu olor a nabo también puede crear otro virus, puede crear partículas venenosas. Así que dúchate, cerdo. Esto es agua, ¿vale? Aparte de beberla, que está muy rica, aparte de beberla también puedes usarla para, ya sabes, para quitarte ese olor a muerto que llevas, ¿eh? O puta. Por cierto, es que lo tengo que decir porque si no me peta algo dentro. Hacía mucho tiempo que no lloraba de la risa jugando a algo. Y eso ha sido con GTA Roleplay. De verdad, GTA. Gracias por tanto y perdón por tan poco, coño. Igual hasta lo empiezo a subir a YouTube, fíjate lo que te digo. Voy a probar con 2 capítulos, ¿vale? Voy a probar subir a YouTube 2 capítulos y depende de la aceptación que tenga, pues seguiré subiéndolo o no. O lo haré en directo y ya está. ¿Le estamos haciendo al paramédico cómo es? ¡Ah, sí, así, ahora! ¡Esa! ¡Ahora, ahora! ¡Despacito, despacito! ¡Vamos, vamos! ¡Déselo! ¿Puede ponerse... ¡Ahora sí, ahora sí! Espérate, que marismo. Quítese el uniforme, doctor. Quítese el uniforme. Que vida solo hay una, coño. Yo no quiero que ahí, ahí. Que vida solo hay una, cojones. Yo no quiero porque estoy gordito. Y resistiré. Unido frente a todo. Na, 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 na. Ole, ole. ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Eh! Pero... ¡Pero cuidado! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os informo de que hoy haré directo en Twitch de Extremo y este será el último capítulo. Vamos a intentar matar al dragón y lo matemos o no, yo ya dejaré esta serie, ¿vale? La abandono. Así que nada, si quieres ver el último capítulo de Extremo, vente esta tarde a Twitch sobre las 5 o así más o menos, ¿vale? Me gusta mi pelo de ruso borracho. Tengo
Tengo pelo de ruso que bebe vodka para desayunar, pero bien, bien. La vida sigue. Y sobre el canal principal, Auronplay, esta semana intentaré grabar algo, pero es que no tengo prisa, me refiero. Me da igual llevar una semana o dos sin subir nada, o tres, o cuatro, es que me da igual. O sea, subiré cuando me apetezca, cuando tenga algo que subir, no sé. No tengo ningún tipo de prisa ni de presión, así que ser felices, gente. ¿Es este el mejor filtro que existe? La respuesta es sí. Mira. Espérate, que es más largo y lo he parado cuando aún no había acabado. Vamos a verlo entero. Vale. Esto es la hostia, tío. Mira. Pero esto es amigos, tengo una pregunta para vosotros. ¿Vosotros el colacao os lo bebéis como yo, ahí rápido con todo el ansia, o jugáis así un poquito con los grumitos? Necesito esa información. Queridos amigos, voy a empezar en breve directo de GTA V Roleplay. Ven a verme a Twitch, joputa, suscríbete, hombre, con Amazon Prime, que es gratis, joputa. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bueno, quería deciros a todos que me he hecho una operación. Me cuesta un poco hablar, pero creo que me ha quedado muy bien, ¿verdad? ¿Te gusto? Estoy hecho una mierda, ¿eh? O sea, estoy literal por afeitarme la cabeza. Uf, qué mal me está sentando esta cuarentena. A ver, señores, llevo con un vídeo subido desde el sábado. Y YouTube no lo da revisado, está en amarillo. Esperemos que hoy lo revisen, ya sea para ponerlo en verde o para ponerlo definitivamente en amarillo y poder subirlo, porque es el consultorio y me hace mucha ilusión subirlo. Dame, tío, si parece que tengo 40 años. Voy a llorar. Esto es horrible, de verdad. Tengo un vídeo en revisión desde hace 3 días. Por favor, quiero publicar vídeo. Ayúdame, YouTube. Por favor, quiero publicar vídeo de una puta vez. Quiero ganar dinero. Quiero comer. Mira, el consultorio de Wismichu, ¿vale? Monetización limitada. Subido el 11 de abril. Realmente fue el sábado, ¿ok? Lo que pasa es que fue la madrugada del sábado. Y en proceso de revisión. Lleva así desde el sábado. ¡Ayuda, por favor! Como no puedo subir vídeo, he decidido hacer un directo. Todavía no sé qué voy a hacer en él, pero estoy haciendo directo. Desliza hacia arriba y venga a verme. O juego al Minecraft, o al Final Fantasy, o al Animal Crossing, o yo qué sé. Buenas noches. Bandidos. Cuando me vuelva a ver esta persona, que voy a estar seguramente algo bastante más calvo. ¿Cómo crees tú que reaccionará tu madre cuando me vuelva a ver? Gracias, un saludo. ¿Pero qué coño hago yo que siempre viene todo Dios a meterse conmigo? Vale. Tío, mi primer pico de diamante. Flipa, mi primer pico de diamante. ¡No!
Cierto, es muy probable que en los próximos días suba una segunda parte del consultorio que habéis visto hoy en el canal principal, pero en el canal secundario. Hay un montón de audios y de consejos que se han quedado fuera de este vídeo, pues por longitud prácticamente, porque si no el vídeo sería demasiado largo y no quiero desecharlos. Considero que son lo bastante buenos como para hacer una segunda parte en el canal secundario. No estará tan editada, pero bueno, que estad atentos y echadle un ojo, que merecerá la pena también. Yo antes de esta cuarentena estaba a punto de suicidarme, pero de repente ocurrió todo esto y dije, bueno, voy a esperarme a ver qué pasa. Will Smith, ¿ya cansas con las bromas del suicidio? Es algo muy serio, no deberías bromear con ellos. ¿Y quién te dice a ti que esté bromeando? ¿Soplapollas? Les cuento rápidamente, este lunes voy a estar todo el día en Connected to Me grabando. Voy a estar grabando con todos vosotros e intentando descubrir talentos ocultos dentro de mis suscriptores. Me vale cualquier talento, desde cantar y dibujar bien a, yo qué sé, contarme un chiste, abrir una cerveza con el ombligo, sacarte un diente y volvértelo a poner, me da igual. El talento oculto que tú tengas, como yo, por ejemplo, torcer el dedo así, tú me lo enseñas y yo me quedo loco, y si me haces gracia y además me sorprendes, pues aparte de venir para dentro del vídeo, y estás dentro del vídeo, pues te doy un regalito. Un regalo, una sorpresita. Buscando a un compañero, chica, es gamer, ¿vale? Tiene el mando en la mano, es puto gamer. Esto no me queda claro qué es como una red social, creo, para gamers, no lo sé, ¿vale? Y te dice esta, dice, mi KD es de 0,86. Tía, si tu puto KD es de 0,86, no te quiero en mi teammate, te quiero como enemigo. 0,86, tía, que es puto basura. Chica gamer con 0,86 KD, no te quiero en mi puto equipo.